Les informó en vivo Norma Roque. Regresamos ahora a nuestros estudios. Norma, muchas gracias. Aquí en la Tierra, sin embargo, la violencia que agobia nuestra sociedad también toma lugar en las carreteras. Los problemas entre los conductores en las autopistas se han incrementado dramáticamente hasta llegar a la violencia. En menos de 5 años se han duplicado el número de incidentes que comienzan con insultos y terminan a balazos o cuchilladas. Más de 200 personas han muerto asesinadas por incidentes de tráfico. Y a continuación, Bernardo nos tiene un adelanto de su segmento. Así es, Jesús Javier. Hugo Sánchez comienza a hablar de su adiós al fútbol. Además, los problemas de Julio César Chávez no son con el fisco, sino con su físico. Esto y más en los deportes. Y Nancy nos habla del verano en el otoño. Increíble, pero cierto. Las temperaturas que estamos teniendo están en los 80, como si estuviéramos en el verano. Para el lunes y el martes ya vamos a comenzar a regresar a la normalidad. Está nublado en la ciudad de Guatemala, en Managua, Nicaragua y en San José. Ya volvemos. El 20 de noviembre en Los Ángeles, todo será verde. Pico viene a ganar. Ponte la camiseta, ven al Memorial Coliseum de Los Ángeles y apoya a México rumbo a Francia 98. Budweiser está con México, porque solo Budweiser es patrocinador oficial de la Selección Mexicana de Fútbol. Este programa es presentado por Ford, espíritu de superación. Fue un día muy especial. Compramos nuestro primer carro nuevo. Un Ford Escort. Un Ford Escort nuevo. El 97. Como es natural, yo me siento más segura en un carro nuevo, claro. Ford Escort nuevo tiene todo lo que queríamos. 2 bolsas de aire estándar. Tiene un interior muy espacioso. Y un motor nuevo que lo pisas y vuela. Aerodinámico. ¿Y el precio? Lo mejor de todo. Qué económico. Qué logro. El nuevo Ford Escort. Tu espíritu de superación nos inspira. Y a continuación hay mucha información deportiva. Y Los Ángeles va a ser sede de partidos muy importantes, ¿eh? Así es, Nancy y Jesús Javier, muy buenas noches. Iniciamos en México, donde la vida retorna a su ritmo normal, da la emoción y alegría de la victoria ante Honduras. Los jugadores retornarán a sus clubes y mañana Bora Milutinovic estará en Los Ángeles para anunciar el partido amistoso entre México y el... la jornada 14 con el partido de Tecos ante Celaya. Esta es la gran oportunidad para Tecos, ya que en este partido de 6 puntos buscará abandonar el sótano del grupo 2, donde ambos participan. Tecos ha mejorado su fútbol con Luis Fernando Tena al frente, pese a caer ante el Atlante. Por su parte, Celaya se ha demostrado irregular y desordenado en su fútbol. Esta es la oportunidad para Tecos de dejar el sótano. Y en Cruz Azul, pese al mal momento, Víctor Manuel Bucetich piensa en el torneo de verano. El técnico tiene el respaldo de los directivos y ha comenzado a trabajar en la lista de refuerzos y la de los que se irán. Entre los que se van se encuentran los argentinos Copone y Zamora. Sin embargo, Bucetich no dio nombres ni posiciones donde se reforzará el equipo. Hugo Sánchez está en España de vacaciones y anunció que su retiro del fútbol está muy cercano. Hugo tendrá su partido de despedida con el Real Madrid el próximo 12 de marzo del año entrante y anunció que luego de ese partido le dirá adiós al fútbol activo. El 5 Pichichis confirmó que realizará el curso para manteniéndose en el balompié. Y Julio César Chávez conoce la paz fuera del entarimado, pero se le complica su retorno al cuadrilátero pactado para el 6 de diciembre. La orden de aprehensión fue revocada y al parecer Chávez cuenta con el apoyo de varios legisladores y podría quedar en el olvido su problema con el fisco al liquidar su deuda. Ahora Chávez debe remar contra la corriente en el gimnasio, ya que se confirmó una lesión a su muñeca izquierda que podría forzar el postergamiento del combate ante Mickey Ward por un par de semanas. Y este sábado se llevará a cabo una histórica velada de boxeo en Las Vegas, estelarizada por el combate más esperado en la categoría de los pesados en la década de los 90. Mike Tyson expondrá su título mundial avalado por la AMB ante Evander Holyfield en una contienda que debió llevarse a cabo hace 5 años y que el 9 de noviembre será toda una realidad. En la misma función, Michael Moore y Henry Akinwande pondrán en juego los títulos de la federación y organización respectivamente. En la misma función también participará el mexicano a partir de mañana en vivo a las 6 y a las 11 desde la ciudad que nunca duerme, Las Vegas. Que pase usted muy buenas noches. Gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. Bueno, y al parecer también hay clases sociales entre los animales. En una empresa donde solo se rematan las máximas obras de arte, la nueva moda de la gente rica es comprar casas muy especiales y muy caras para sus perros. Cada casita, como esta que ve, tiene un precio mínimo de $500 porque fue diseñada por un famoso.
Casa Blanca califica de indignante la acusación de que un misil norteamericano derribó el vuelo 800 de TWA. Nuevo periodo presidencial y nuevos asesores para el presidente Clinton. Mientras en México, la investigación del crimen de Luis Donaldo Colosio vuelve a recibir un revés. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna con María Antonieta Coli. Muy buenas noches. Casi tres meses y medio después de que el vuelo 800 de la TWA explotara en el aire y cayera frente a las costas de Nueva York, las causas de esta explosión todavía estén bajo investigación. Esta noche hay revelaciones hechas en Francia que fortalecen una de las muchas teorías dadas sobre la tragedia. Y esa teoría es una de las primeras que surgieron, que la explosión del vuelo 800 de la TWA se debió al impacto que dio en el blanco en la nave donde murieron sus 230 ocupantes. Y este, el hombre que da la cara a esas... Salinger, ex jefe de prensa del presidente John F. Kennedy, quien asistiendo a una reunión de aerolíneas... ...de esto a la Marina norteamericana. Estaba demorado de su horario y volaba más bajo de la altitud programada de 20.000 pies. Acusación. Ante 100 agentes de aerolíneas, Salinger dijo más, que un agente del servicio secreto le dio un documento confidencial que mostraba cómo el avión entró en una zona donde la Marina esa noche... También el FBI ha pedido oficialmente que Pierre Salinger entregue el documento que supuestamente le dio un agente del servicio secreto a la mayor brevedad posible. En la República Dominicana, las autoridades dijeron que el error humano pudo ser una de las causas del accidente de un avión turco que cayera en el Atlántico el 6 de febrero pasado. Agregaron que la falta de preparación de los pilotos para enfrentar situaciones imprevistas al fallar el indicador de velocidad pudo ser un factor de la tragedia en la que murieron 189 personas. Y hablando de lo mismo, en Perú prácticamente no pasa un día sin que surjan nuevas hipótesis sobre lo que pudo causar la tragedia del avión de Aeroperú que cayera ahí el mes pasado, y las teorías van simplemente desde el error humano hasta el sabotaje. María Luisa Martínez está en Lima con la información. El accidente aéreo del avión de Aeroperú no fue causado únicamente por la cinta adhesiva colocada encima de los sensores. Esa es la versión de la Asociación de Pilotos de esa aerolínea. En que la cinta no hizo que el avión se cayera, sino el avión... Ellos han salido al frente a esta versión originada en los Estados Unidos y luego ratificada por el Ministerio de Transportes del Perú. Según ellos, esto solo beneficia a la compañía Boeing y a las autoridades aéreas de los Estados Unidos. Estamos viendo de que a quien le conviene este pronunciamiento, podríamos decir, adelantado al veredicto final, es a la misma fábrica que produce los aviones y a las autoridades americanas, para ya salir del tema este. Los pilotos peruanos piensan que la torre de control del aeropuerto de Lima también tuvo responsabilidad al no poder orientar al avión que voló durante 30 minutos en el intento de aterrizar. Otro piloto lanzó otra tesis aún más preocupante, la del sabotaje. Según ellos, el avión pasó cuatro controles y alguien debió darse cuenta de que la cinta estaba sobre los sensores del avión. Hemos visto lo que es una... Además, denunció que este exgerente de Aeroperú de nacionalidad mexicana, Alejandro Gómez, fue amenazado de muerte la noche del accidente. Alejandro Gómez, gerente general de Aeroperú. Han habido amenazas al gerente general anterior. Han habido amenazas hasta el último momento. Incluso recibió amenaza el día, en la víspera, de irse del Perú. No tomó el vuelo de Aeroperú que lo iba a llevar a México, sino se fue en una línea aérea americana, United Airlines, justamente por atender amenaza de muerte. Y eso ocurrió justamente el día de la... esa tragedia. Esto ocurre cuando en el Perú se ha desatado una abierta rivalidad entre Aeroperú y la aerolínea Aerocontinente de reciente creación, cuyo dueño ha sido acusado por la prensa peruana de tener lazos con el narcotráfico. La investigación aún no ha terminado, pero unos hablan de sabotaje y otros le echan la culpa a un obrero que se olvidó de sacar una cinta adhesiva.
Esto huele más bien a lucha de intereses. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Y en otras malas noticias sobre aviación, un Boeing, otro Boeing, este 727, este de Nigeria, con 141 personas a bordo, esta noche está dado como desaparecido. La nave de la compañía local nigeriana ADC perdió contacto con la torre de control cuando volaba entre Port Arthur y la capital de ese país. En los Estados Unidos, dos días después de las elecciones generales para presidencia y elecciones generales, el presidente Clinton tiene un nuevo periodo presidencial que significa en realidad renovación en cuanto a su equipo de trabajo. Y como nos dice Pablo Sánchez, en todo esto están los que se van y también los que se quedan. A escasas horas de celebrar su triunfo, el presidente Bill Clinton comenzó el proceso de reestructurar su gabinete. It is with great regret at his departure, but deep gratitude. Es con un profundo sentido de gratitud, dijo, que lamenta la retirada del secretario Warren Christopher y lo admira por su servicio al país. Christopher es el primer miembro del gabinete que anuncia oficialmente que dejará el gobierno de Clinton durante su segundo término. El californiano ha sido el secretario de Estado que más millas ha viajado en sus misiones representando la política de Estados Unidos, pero también jugó un papel crítico en la formación de la primera administración Clinton. Él ha dejado su marca en la historia, concluyó el presidente. I will leave office with a deep sense of gratitude and humility. Deja su cargo con un sentido de gratitud y humildad, pero añadió Christopher que con la confianza de que el presidente está construyendo los cimientos necesarios para que la nación entre al próximo siglo. Los analistas ven estos cambios como un proceso normal. No, yo sé que muchos de estos que han anunciado su deseo de salir habían decidido quedarse en sus posiciones hasta que pasara la elección. Otros miembros del gabinete que han anunciado su intención de renunciar son William Perry, el hábil secretario. Lo mismo la presidencia y uno de los hombres Clinton después del debacle de las elecciones. Se queda, pero Federico Peña del Departamento de Transporte también ha informado a la Casa Blanca que se retira. Parte de la razón por la que el presidente se ha movido rápidamente para efectuar cambios dentro de su gabinete fue la experiencia al inicio de su primera administración, cuando fue criticado severamente por la lentitud de sus nominaciones. En Washington, Pablo Sánchez, Univisión. Y hablando de renuncias, el embajador de Estados Unidos en México, James Jones, dijo hoy que...